Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabores de Campo, otra vez prendiendo los fuegos y vamos a cocinar una receta express, rica y rápida. Ahora que se vienen las fiestas, que empieza a hacer calor, necesitamos estar al lado del fuego lo menos posible, pero seguir comiendo rico. Vinimos hoy a cocinar a un lugar hermoso. Esto es Berlina Pichincha. Estamos en Francia y Brown, en la terraza de este bar cervecero espectacular. Así me recibe la gente de Berlina, con una buena fresca para arrancar a cocinar. Mirá, acá tenemos fuego prendido, buena temperatura y tenemos algunos vegetales. Tenemos un churrasquito de cerdo. Ya nos vamos a poner a cocinar, pero primero, esta es la parte que más me gusta. Así se festeja el último programa del año. Te cuento, ¿qué tenemos? Un matambrito de cerdo, mirá lo que es esto. Un manjar. Estos matambritos de cerdo, por supuesto, son Paladini, esta empresa de alimentos que tiene los mejores productos del mercado. En este caso, matambrito fresco que lo vamos a cocinar a la parrilla. Mirá, directamente sobre las brasas. Necesitamos preparar todo muy rápido porque esto tiene una cocción rapidísima. Y acá tenemos vegetales, cebolla blanca, cebolla morada, pimiento rojo, zucchini, berenjena y una cebolla de verdeo. Vamos a cortar una rodaja de cada uno y lo vamos a cocinar al lado del churrasquito. Se tienen que hacer al mismo tiempo. En el mismo tiempo que sacamos el matambrito, tenemos que sacar los vegetales listos, cocidos. Yo primero le voy a poner un poquito de sal arriba. Apenas un poco de pimienta, pimienta de molino, que recordá, molinillos de pimienta, los mejores, los tenés en Bazar Celta, Mendoza 3725, pleno barrio Chesortu. Ahí vas a encontrar toda la vajilla que usamos en Sabores de Campo y estos pimenteros que están geniales. Y ahora para Navidad me regalaron uno hermoso, así que gracias Bernardo, gracias la gente de Bazar Celta, que siempre están en los detalles. Vamos a cortar unas rodajas de berenjena. Pimiento, una feta. Ahí. Zucchini. Las vamos a cortar como al sesgo. Perfecto. Vamos a cortar la cebolla de verdeo al medio. Ahí, perfecto. Usamos solamente medio verdeo. Una rodaja de cebolla morada y una rodaja de cebolla blanca o la cebolla clásica. Ahí va. Y ahora sí, voy a venir a la parrilla con todos los vegetales que cortamos. Vamos a poner la cebolla de verdeo ahí en el costadito, así entran todas. Perfecto. Y acá tenemos algunos vegetales que después vamos a ir incorporando más. Ahora vamos a preparar un condimento para el matambre. Vamos a hacer un chimichurri clásico. Acá tenemos una cazuela. Vamos a dejar la cucharita. Tenemos ajo, perejil, vinagre de manzana y aceite de oliva. Acá en este pingüino tenemos vinagre. Vamos a poner una parte de vinagre. Ahora le vamos a poner sal para que la sal se disuelva en el vinagre. Recordá que la sal se disuelve en medios líquidos, nunca en medios grasos. O sea que no le puedo poner aceite de oliva y sal porque la sal nunca se va a disolver. En el vinagre sí. Entonces lo muevo un poco, que empiece a quedar salado este vinagre. Le vamos a poner pimienta. Ahora vamos a picar un poco de perejil fresco que tenemos acá. Y vamos a ir picando un diente de ajo para incorporar todo dentro del líquido. Una vez que lo tenemos, le vamos a agregar aceite de oliva.
Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341 430 0751. 430 6974. Vamos a ir hidratando también con soda social y agua social. Dos productos muy novedosos en envase descartable para tener todo este verano en la heladera. Una vez que tenemos el chimichurri preparado, vamos a ver cómo vienen los vegetales, cómo viene el matambrito de cerdo. Esto ya empezó a tomar buen color. Vamos a seguir cortando vegetales. ¿Ves cómo se achican ahora? A medida que se van cocinando, se van achicando. Vamos generando lugar en la parrilla, así que los vamos a ir dorando, reservamos, ponemos más vegetales, así para compartir una buena parrillada de vegetales con este matambrito de cerdo. Lo damos vuelta, vemos que empieza a tener un muy buen color y acá es donde lo empezamos a pintar. Con este chimichurri a base de ajo, perejil, pimentón, ají molido, sal, pimienta, vinagre de manzana y aceite de oliva. Un muy lindo chimi. Mirá la buena cantidad que le ponemos. Y una linda cantidad y me voy a guardar un poquito más para... Vamos a agarrar con la cuchilla. Vamos a ir pintando la parte de arriba del matambrito. Ahí, una buena cantidad. Y ahora le vamos a cortar unas rodajitas de limón y se las vamos a dejar apoyadas arriba del churrasquito para que con ese calor se empiece a desprender todo el jugo de esas rodajas de limón. Cuando empieza a transpirar, empieza a bañar de ese perfume alimonado que le queda tan bien al cerdo. Así que cortamos las puntas y hacemos todas rodajitas. ¿Vieron que cuando tienen un limón que está un poco duro, lo ponen en la parrilla, lo ponen a temperatura y empieza a desprender mucho más jugo, se ablanda y después ahí le podemos sacar bien el jugo al limón? Y otra técnica es ponerlo en la heladera para que también, ¿sí?, el frío y el calor hacen que el limón desprenda más el jugo, pero mucho más el calor que el frío. Vamos a llenarlo de rodajas de limón. Y cada porción tiene que tener una de ellas. Vamos a venir acá. Cuatro, seis, siete, ocho, y vamos a poner dos medias ahí para el centro. Perfecto, la verdad que este fue un año muy bueno para sabores, un año que tuvimos muchas alegrías. También habrán tenido alegría todos los ganadores de los sorteos de Navidad. Esta semana hicimos en Instagram todos los sorteos de Navidad y la verdad que la gente se llevó delantales, se llevó palitas, atizadores para el asado, packs de soda, de gaseosas, de vinos,
regalos del bazar. De todos nuestros auspiciantes, Paladini, con una caja de productos Paladini espectacular. Un montón de regalos repartimos para Navidad, que estamos muy contentos y muy buenos comentarios de la gente que nos sigue hace ya 13 años, que nos viene acompañando, a toda la gente de Rosario, de la zona, de todo Telefe interior del país, y los saludos de Telefe Internacional, que la verdad que son muchísimos y estamos muy, muy contentos. Vamos a seguir preparando esta receta, vamos a seguir cortando vegetales para hacer una buena parrillada de vegetales. Vamos a elegir un vino para coronar el plato de hoy. Estamos terminando este año hermoso, así que vamos a buscar un muy buen vino. Vamos a dejarle saludo a todos nuestros acompañantes, a la gente de Will the Food, que nos acompaña hace tantos años y con unos productos excelentes. A América Inca, que ahora vas a ver en el video unos frentes parrilleros espectaculares. Coronamos un año genial. Vamos a un pequeño corte, seguimos con los vegetales y vamos a presentar este platazo. Nos vamos a quedar disfrutando en Berlina, en esta terraza divina que prepararon para que vos vengas a tomar todas las birras de tu vida. Hay vinos y vinos, hay carnes y carnes, pero hay un solo frente parrillero, América Inca. Modelos prediseñados y a medida. Búscanos en Instagram o en frentesparrilleros.com.ar. Este es el momento que más me gusta, cuando las carnes ya casi están, los vegetales están y yo me destapo un buen vino. Yo soy blanquero. Este es un Chardonnay 2020 que me encanta. Es Casa Araujo, de Bodegas Araujo, realmente un vino espectacular. Chardonnay Cask, se llama 2020. Un vino muy fresco, a mí particularmente el blanco fresco en el verano me parece espectacular. Me tomo una botella por día y quedo mirando los pajaritos, feliz y compartiendo con amigos, siempre. Así que este es un muy buen recomendado, Casa Araujo Cask Chardonnay 2020. Vamos a retirar los vegetales de la parrilla, vamos a retirar el matambrito y lo vamos a cortar para ver cómo está la cocción, pero este es un producto que no falla. Para mí el matambrito de cerdo tiene que estar en todas las parrillas. Vamos a retirar, venimos con la bandeja, retiramos las cebollitas que están asadas, ahumadas. La verdad que esto tiene un aroma, un sabor, todo lo que es con fuego, con leña, le da un sabor espectacular. Un aroma, ya el propio, el natural de las verduras lo potencia, porque el humo, el hierro, le da un toque muy particular. Mirá estos morrones así asados, realmente me encantan. Vamos a poner unos buenos pimentitos ahí, la cebolla de verdeo asada así a la mitad, me parece increíble. Vamos a retirar el matambrito de cerdo, lo ponemos en la tabla y lo vamos a cortar a ver el punto de cocción. Pero miren este detalle del limón,
cómo se empieza a achucharrar, cómo ya se ve transparente porque fue desprendiendo todo el jugo que tiene en el interior y eso va bañando el churrasquito y ese exceso de limón que cae, cae a las brasas y las brasas con la leña desprenden un aroma que es hermoso. Es el aroma al limón con la leña, con el jugo del cerdo, con el ajo, el chimichurri. Eso cuando toca las brasas desprende aroma y ese aroma lo vuelve a incorporar la carne. O sea que esto es realmente muy rico. Vamos a cortar esta parte finita. Un lujo, un lujo. Abajo se ve bien, crocante. Ahora vamos a cortar unas buenas lonjas. El limón ya lo puedo retirar. Ahora vamos a buscar un plato para presentar. Pero esto es lo que hace siempre el parrillero. Corta un poquito. Gracias, Joa. Vamos a poner el matambre de cerdo en el plato. Este el sobrante. Muy bien. Yo me voy a quedar. Me voy a cortar un pedacito de pimiento. Ahí tenemos más vegetales. Tengo un poco de limón. Realmente un lujo. Un lujo este plato. Súper rico, rápido, fácil. Y ahora me voy a quedar picoteando un poco. Les doy un consejo. Carnes del Abasto, Cochabamba entre España y Presidente Roca. Tiene las mejores carnes para que puedas hacerte ese asadito de verano todos los días que quieras. Lo puedes pedir por teléfono y te lo llevan a tu casa. O sea que si estás planeando un asado con los pibes, con la familia, con tus hijos, llamá que te van llevando la carne a tu casa mientras vas prendiendo el fuego y te comes el asado de tu vida. Carnes del Abasto, saludos grandes a los chicos que nos vienen acompañando hace tantos años y a ustedes los empezamos a despedir. Realmente un año para despedir, un año que fue para comer rico, un año de pandemia donde todos se pusieron a cocinar, todos son expertos en masa madre, en carnes, en pastas caseras, realmente un año muy productivo para la gastronomía, hay que mirar siempre el lado positivo y espero que el año que viene nos sigamos viendo en este programa tan lindo que hace tantos años que hacemos y nos encanta. Hasta el próximo año y hasta el próximo capítulo de Sabores de Campo, nos vemos pronto. Recordá que estamos en nuestro canal de YouTube como Sabores de Campo, suscríbete y podés ver todas las recetas, todos los videos que venimos haciendo durante tantos años. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Chau. Cocinamos el matambrito de cerdo vuelta y vuelta con sal y pimienta. Preparamos un chimichurri a base de vinagre de manzana, sal, pimienta, ajo, perejil, ají molido, pimentón y aceite de oliva. Luego cortamos unas rodajas de limón y las colocamos sobre el chimichurri en el churrasquito de cerdo. Para los vegetales, cortamos rodajas de berenjenas, zucchinis, pimiento, cebolla blanca, cebolla morada y cebolla de verdeo. Acompañamos el matambrito de cerdo con los vegetales asados y una buena copa de vino.